cristianos que viven con miedo. You know how many believers live in fear. Miedo de COVID, miedo de fracaso, fear of failure, miedo a intentarlo, of trying it, miedo a hacerlo una vez más, doing it one more time. Y dice que están llenos del Espíritu. But they claim to be full of the Spirit. Hay gente que no se atreven a emprender algo y ya Dios le dijo que emprenda porque tienen miedo y el miedo no es de Dios. There are people who God told them to el do perfecto it, amor echa but they're fuera fearful él. To do it because although God said to do it already, remember, perfect fear cast out, perfect love cast out all fear. Léalo usted, léaselo usted. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí. I heard your voice in the garden and I was afraid. Pero ¿por qué antes del pecado él hablaba con Dios? But why before sin he spoke y no tenía with miedo. God? Algo pasó. Something must have happened. Si él oía su voz. He heard his voice. ¿Por qué dice oí tu voz? He said I heard your voice. Si yo digo oí tu voz. If I'm telling you I heard you. Es porque tú y yo nos conocemos y hablamos. And we know each other, we yo conversate. No puedo decirte oí tu voz. If I'm going to say I heard si your yo voice. Nunca he hablado contigo. If I've never spoken. Si yo te digo a ti oí tu voz. If I told you I heard your voice. Es porque yo un día la oía. I used to hear pero it ahora es diferente. Now it's different. Ahora me escondí. Now I'm hiding. Porque tuve miedo. I was afraid. Él me dijo, voy a ponerte a enseñar al pueblo he más said, que I'm predicar. To teach the people. Y cada semilla que es la incorruptible, que es la palabra, se te va a quedar impregnada. That seed, the incorruptible word of God, will be impregnated. Hasta un niño rico cuando hace algo child, when they do something, que no esté en el orden, and it's out of order, ellos se esconden they hide, porque tienen miedo que lo descubran lo que hicieron. They don't want to be caught in what they were doing. Ahora pasó algo. Now something did happen. Por eso cuando alguien peca, and when somebody sins, no pongan el aire, por favor. No lo pongan. Yo le aviso. ¿Qué es lo primero que hace la persona? What's the first thing they cuando comete do un error y peca? When they make a mistake or they sin, se va de la congregación. They leave church. Porque le da miedo que la gente lo vea. They're afraid that people would see them. Porque creen que tienen una marca aquí. They think they have a mark on their heads. Que desde que entran por la puerta, as soon as they walk in the church door, lo van a acusar. People will accuse them. Y allá afuera no te van a sanar. In the world, they're not going to heal you. Aquí adentro que te van a sanar. It's in here that you get healed. Búscame la telea. Y tuve miedo. And I was afraid. Verdadero amor echa fuera el temor. Real love cast out fear. No ha dado Dios un espíritu de cobardía. He's not given us a spirit of te lo ha dado fear, de poder, but of power y de dominio and dominion propio. Self-control. Porque estaba desnudo. Because I was naked. Pero él siempre estuvo desnudo. But he was always naked, you know. Pregúntame cuál era la diferencia. So what was the difference now? Que antes del pecado, before sin, él estaba cubierto por la gloria. He was covered by glory. Entonces, cuando pecó, when he sinned, hubo una separación. There was a separation. Porque donde hay pecado no puede haber gloria. Where there's sin, there's no glory. Impossible. Lo estoy perdiendo, creo. I think I'm losing you. Ese manto que lo cubría. And the mantle that was over their body. Cuando él peca, when he sins, se le quita el manto.
He loses the mantle. Y ahora él puede ver su vergüenza. And now he can see his own Porque shame. El pecado lo que hace es que me llena de vergüenza. Sin brings shame. Pero él siempre estuvo desnudo. But he was always naked. Lo que pasa que esta desnudez ahora es diferente. But this is a different kind of nakedness. Ya la gloria que lo cubría se le va. The glory on his life left. Y ahora él tiene vergüenza. And now he feels shame. Porque cuando tú y yo estamos bien delante de Dios, when we walk right before no nos God, avergonzamos. There is no shame in us. ¿Por qué la gente allá afuera no viene a congregarse? Why people refuse to come to church? Porque le da. Because they feel miedo. Fear. ¿Por qué la gente no lo confiesa? And why they don't confess Porque Jesus? Le da Because they are miedo. Afraid. Porque ellos dicen, si lo confieso, tengo que comprometerme con él, no fallarle. If I confess him, I must commit that I will live for him, not sin anymore. ¿Te gusta la telea? ¿Cómo lo dice? Entonces, de Dios pasearse. Now, where God was strolling around the garden. En el texto dice que Dios se paseaba. Búscame esa palabra. It said he would stroll. Si yo estoy paseando, estoy caminando. If I'm strolling, I'm walking. O sea, hay una comunión íntima. And there's a communion. De Dios con el hombre. Between God and man. En el nivel que yo me guardo. And the level I keep myself for him. Y me santifico. And sanctify es myself. Es el nivel que ellos vamos a tener una relación y una comunión. To the degree that we're going to have a relationship and communion. Iglesia. Church. Dirigir una iglesia. To lead a church. Dirigir familia. To lead families. Y se atreven esos bárbaros a dirigir familia cuando su propia familia es un desastre. Try to lead other families when their family is a hot mess. Ser un pastor. To be a pastor. ¿A qué hora salieron ustedes de Nueva York? What time did you leave New York this morning? 7:40. 7:40 in the morning. Pero ¿a qué hora se levantaron para arreglarse? What time did you get up to get ready? A las 6. 6. Echa gasolina. Fuel your car. Comé en el camino. ¿Ustedes a qué hora se levantaron? What time did you get up today? 7. 7. Para venir aquí. To come here. Imagínate si mi vida fuera un desorden. What if my life was a mess? ¿Qué yo le puedo impartir a ellos? What can I impart to them? ¿Cuántas familias? How many families? Esa mujer que Dios me dio la palabra. Y hay gente que quiere estar inventando en un púlpito, loco por subirse ahí para que lo vean. And people are dying to get on the altar to be seen, just pretending, posing. No quiero que me vean a mí. I don't want to be seen by people. Yo quiero que cuando usted venga aquí sea afectado por él, no por mí. When you come, I want you to be affected by him, not by me. Entonces Adán. Now Adam. Esto no es lo que yo voy a predicar. Now this is not my word for today. Pero me dejó dirigir del Espíritu por esa mujer. The Spirit guided me though, and my wife as well. ¿Cuánta familia? Miren la familia de ustedes, qué lindo. Ya es todo. Look at your family. Lo de modesto con los niños desde pequeño. En la mano de dos pastores. In the hands of pastors. Que somos responsables por cada alma. We're responsible for your life. Dice que los pastores velan por nuestra alma. Pastors, regálame ese pasaje en hebreo. But in Hebrews, entonces, antes de yo dar una palabra, yo tengo que estar seguro word, que yo estoy viviendo esa palabra. I gotta live that word. It's my job. Hoy oyeron la voz de Jehová Dios. And they heard the voice of the Lord. Que se paseaba por donde. That walked around, strolled around. ¿Por dónde se paseaba? Where did it stroll? Wow. Ahora fue una decisión. But that was a choice. Escojo bien. I choose right. O escojo mal. Or I choose wrong. Sigo hablando con Dios. I talk to God. O dejo de escuchar su voz. Or I stop listening to no God. No estoy inventando de que Dios me dijo un tro de gente, de que Dios me dijo un montón de gente, que Dios me dijo cuando Dios nunca te ha dicho nada. Tú pensaste una imaginación. That God spoke, but y te pusiste a soltar palabras de que Dios te dijo. You say God spoke to you. Mm-hmm. Sure. Yeah. ¿Y por qué Dios no te dice a ti? Why doesn't he tell you then? Que arregle cosas que no están en orden. To fix the things that are not right in your life. Now we're talking.
Después de ese vamos a beber al otro. ¿Obedece a quién? Obey ¿a quién? ¿A quién? Your pastors. Léalo. ¿A quién? Obey your ¿a pastors. ¿A quién? ¿Pero a cuál pastores? Which pastors, by the way? ¿Quién te está pastoreando? Who's your pastor? Who's over your life? ¿Quién es tu pastor? Who's your shepherd? ¿Tu pastor está bien? Is he living right? ¿Su matrimonio está bien? Is his marriage right? ¿Su casa está bien? Is his house right? ¿Se somete a Jesús? Is he subject to Jesus? Porque Jesús se sometía al Padre. Jesus was subject to God the Father. There is an order to this. Jesús no hacía nada sin someterse al Padre. Jesus did nothing without the Father. Él vino a hacer la voluntad del Padre. He did the Father's will. Y sujetado a ellos. Be subject to them. Entonces encontramos un grupo de gente con una falta de respeto dentro de la iglesia. But you find people with no respect in the church. Si no te gusta el pastor, ¿dónde está? Búscate un pastor que te guste. If you don't like the pastor, find another one you like. Que te pastoree bien. Who will do it right over you? Hey. Yo tenía un bárbaro aquí que cada vez que yo predicaba le buscaba defecto al mensaje. I had a joker in this church. Every time I preach, he tried to find my defects. Pero recibió esta lengua de fuego aquí. But he got those tongues of fire in this house. Y le tenía un grupo de gente y me lo quería torcer a todito. And he wanted to corrupt a bunch of people, by the way. Si Dios no me hubiese llamado, usted no estuviera aquí. If God didn't call me, ni este edificio estuviera aquí. This building wouldn't be here. Porque este edificio no es mío. This is not my este edificio building. Es. It's God's él building. Lo compró. He bought it. Y él va a seguir trayendo familia. And he'll keep bringing people. ¿Cómo yo podía comprar esto? How could I buy this ¿cómo building? Podía comprar toda esta tierra? This land, y todas las que se van a comprar. And the rest that are yet to come. Porque ellos velan por vuestra alma. They watch over your lives. No estoy inventando, dando palabra a lo loco. Don't be just guessing. Tengo un problema con Dios. Es con Dios, no con la gente. You're going to have to answer to God, and that ain't pretty. Yo tiemblo cuando voy a subir ahí. I tremble as I step on that altar. Por eso no ando profetizando a lo loco. Yo le pudiera profetizar a todo el mundo. No, no. Yo voy a profetizar que Dios me le dé una palabra. Porque si me pongo a profetizar a todo el mundo para que me vean, las palabras son mías, no son del Espíritu. If I prophesy just to be seen, then it's my words, not God's word. Ponme el texto aquí. Let's go to the verse. Ponme el texto aquí. Obedece a vuestros pastores. Obey your pastors. Sujetado a ellos. Apaguen el aire, porque está frío aquí. Ellos velan por vuestra alma. They watch over you. Como quieren ha de dar cuenta, yo le voy a dar cuenta. As those who must give an account, I will. Ahora, si usted se congrega y pertenece al rebaño, if you belong to the fold, si usted no pertenece al rebaño, if you otra don't belong cosa. To this fold, that's different. Te voy a dirigir si te deja dirigir. I'll guide you if you allow me to. Te voy a sanar si te deja sanar. I'll heal you if you allow me to. Te voy a dar consejos si te deja I'll counsel you if you allow me to. Si no, yo me había quedado cortando pelo allá que cortaba los hijos tuyos. ¿Te recuerdas dónde estaban los hijos tuyos? Estaban chiquiticos, nacieron. I did her kids hair. Los hijos de ella. I saw them born. Me había quedado en tijera de oro. I could have stayed back at the barber shop. Pero me llamaron. But I was called. Y no pude decir que no a llamado. I couldn't say no to the call. Fui llamado por él. It was a calling by God. Ojo, déjame el texto, déjame el texto. Let's go back to the verse. Déjame el texto. Velan por vuestra alma. They watch over your souls. Why say alma? ¿Por qué dice soul? Bájalo más, por favor. Mira, Ricardo, baja un poquitico más. Este congreso y de ahora que es el último del año se va a llamar el precio de tu alma. The next retreat, the last of the year, is the price of your soul. Yo a ninguno de ustedes lo veo por fuera. I never see you from the yo outside. Veo el alma de ustedes. I see your soul. Por eso cuando él me da una palabra, ustedes pueden estar en el fracaso más grande, pero él me da una palabra para activarte. You could be at the worst point of your life, but he gives you a word to activate you. ¿De qué vale? What is the point? Conseguir de todo. To get everything you want. Y que vuestra alma se pierda. And your soul ends up in hell. Mira cómo siguen llegando familia, familia, families familia, keep arriving. Familia. Hija, ¿de qué me vale? What is the point? De estar aquí. To be in this place. Conseguir de todo. Get everything. Y el día que yo cierre mis ojos. When I close my eyes. Yo no puedo ver su rostro. I can't see God eye to eye. Ni viva una vida eterna. And not live an eternal life. ¿De qué me vale? What is the value of that?
No aplaude. Aquí esta mañana no es para aplaudir. Hold the applause. It's not a morning for that. Esta mañana es para concientizar el pueblo. This is a morning to awaken your conscience. Que alguien pagó por usted. Somebody paid a price for you. Valore sus hijos. Value your children. Valore su esposa. Value your wife. Valore su mamá. Value your mother. Valore su papá. Value your father. Si algunos no fueron los mejores padres, and maybe they weren't the best parents, ellos no conocieron a quien usted conoce ahora. They didn't know the man you know now. Como quienes han de dar cuenta, as those who will give an account, para que haga con alegría, so they may do it with joy, y no quejándose, and not with complain or sorrow. Te pongo en un servicio y lo deja. I have you serve in an area and you abandon the post. ¿Cómo te van a poner a pastorear? So how can you become the shepherd or a pastor? Si Dios está probando tu corazón ahí abajo. Perhaps God is testing your heart in the little things. Termino aquí ahorita y me voy. I end up here soon and I'm leaving after that. Termino en California el martes y me voy para otro lugar. From California, y llego el sábado. Tuesday, go to Arkansas. Y me quejo. Do I complain? No puedo quejarme. Porque si me quejo no fui llamado. If I complain, I was not called. Yo fui ujier. I was an usher. Atendí carro, atendí niño. But I took care of the parking lot of the children's Nunca ministry. Me quejé. Never complained. Iba a funeraria. Hoy yo llamé a una hija mía para que se fuera a una funeraria. I called a daughter of mine to go to a funeral home. ¿Te imaginas que me diga que no, pero que en el púlpito predica? What if she had said no, but then she wants to preach on the old? Ella no le va a predicar al muerto de funeraria. She's not preaching to the dead person, by the way. Ella le va a predicar a los vivos. It's to the living people she's off to preach at the funeral home. Mi primer mensaje fueron en funeraria. My first message was at a funeral. Alaba. Praise God. Pero hay algunos que quieren las multitudes. Some people want the crowds. Predícale a los niños. Go preach to the kids then. Visita enfermo. Well, how about you visit the sick? Búscame la telea. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. So that they may give an account for you with joy. No quejándose. Not with sorrow. Porque esto no es provechoso. This is not for your benefit. Dame mi teléfono para que tú veas el mensaje que recibí por Instagram. I got a message on Instagram I want to share with you. Una que trabaja en JetBlue. One who works at JetBlue. Esta mañana lo vi. Dile al que está a tu lado. Tell your neighbor. Tú tienes pastores. You have pastors. Dígaselo, dígaselo. Say it. You got a pastor. Pastor, bendiciones. Bless Soy pastor. Una de las chicas one of the girls que se le acercó en el aeropuerto. Airport. Soy Brianna, la más alta. I'm the tallest one, Brianna. Me emociono mucho verlo so excited to see y saludarle. You. Dios lo sabe. Incluso ahora estoy haciendo gestiones Now I'm even making plans para hacer el summer work en los Estados Unidos to spend my summer internship y mi principal propósito and my main purpose ir a su iglesia is to go to your church. Y mire cómo Dios me lo puso hoy and look how God placed para you que me conociera. To meet you. Gracias por su humildad. Thank you for your humility. Why? ¿Por qué? Porque en el aeropuerto soy el que soy aquí. I am the same person at the airport as I am here. En el gimnasio. At the gym. En mi casa. At home. En el supermercado. At the supermarket. Porque el traje y la corbata. Lo digo. See the suit and Porque the tie. Porque hay gente que lo ve bien vestidito el domingo aquí. I may dress nice on Sunday. Un traje y una corbata. But a suit and a tie. Y con un título. And a title. Pero en la calle Yet on the streets, no se sabe lo que son. They don't know what I am. Mira cómo le habla a tu esposa. Look at how he talks to the Mira wife, cómo le habla a tus hijos. Your children. Mira cómo trata a la gente. Look how he deals with people.
Sigo paro. Can I go further? Delo al telea. Dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. ¿Cómo? Cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes le pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos, el trabajo que ellos hacen, sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Si yo maltrato a la pastora delante de usted, no se congregue conmigo. If I disrespect my wife in front of you, I don't come to this church. Porque yo no puedo vivir de una forma en el púlpito y después que me baje de ahí tener otra vida. I can't live one way at the altar differently when I get off the altar. Veo rostro como que wow. Faces are like, Tenemos que ser transparente. We must be transparent. ¿A quién vamos a engañar? Who are we trying to deceive? Si está en todo lugar. If God is everywhere. Vamos a Génesis. Book of Genesis. Esta es una de esta mañana bendecida. It's one of those blessed mornings. Que le está hablando a su pueblo. He speaks to his people. Ahí es que está que se paseaba y oyeron la voz de Jehová Dios. And he strolled, walked Diga conmigo, through the garden. Se va a pasear en mi casa. God dígalo, is dígalo. Walk around my house. Se va a pasear en mi huerto. He's going to walk around my garden. Usted está escuchando, se va a pasear en mi huerto. He'll move around my garden, stroll. Pero cómo se va a pasear en tu casa si lo que es una casa de pelea desde que se levantan hasta que se acuestan. But how can God stroll in your house if from when you wake up is nothing but bickering and arguing? Gracias por el grupo que está aplaudiendo aquí. Thank you for those who are celebrating that. ¿Cómo se va a pasear por mi casa si ayer me amaba y hoy me odia? How is it he's going to walk around if you loved me yesterday and you hate me? Me dijiste que estaba bonita para conseguir algo conmigo, pero después que me usaste ahora no quieres saber de mí. You treat me nice to get something out of me, but now you're done because you got what you wanted. Porque hay unos bárbaros que se contentan para que le den lo que ellos quieren y después que lo consiguen ahora no te soportan. There are barbarians who treat you nice just to get what they want and then finito, I don't even know you. Who are you? What? No me moleste, que estoy buscando un mensaje. Pero ¿cuál mensaje tú estás buscando? Looking for God's word. En serio, tú estás buscando un mensaje. Really? Que Dios te hable y oye cómo le hablaste a ella. No me moleste, quítateme de ahí. Que estoy en mi intimidad. ¿En cuál intimidad tú estás? Tú tienes que estar bien con ella para que Dios te pueda hablar. And you're mistreating your wife, claiming that you're having time with God. Really? But you're kind of dogging her out. Come on, bro. Oh, it's got real. Busca en Santiago. Busca en Santiago. Why don't you try the book of James? Porque hay estorbo en nuestras oraciones. There are things that block our prayers. No tengas cuenta con la gente. Don't no se ponga cuenta con su pareja. You better treat your wife right, your spouse. Que va a pasarte la vida entera ayunando y lo que está pasando es hambre. Instead Porque el corazón está dañado. El corazón está. Your heart is a mess. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron. The man and woman hid themselves de la presencia de Dios. From God's presence. ¿Te imaginas que yo me suba ahí arriba? Imagine I get on this altar and just pretend. Siendo un hipócrita. Being a hypocrite. Encontrarte en Santiago de la presencia de Dios God's presence entre los árboles del huerto among the trees of the garden y se jactan que escuchan a Dios and then they boast that they hear God he speaks to them. Te van a asesinar esta mañana. Oh, you're gonna get murdered today, bro. La Biblia dice you see, the Bible says, mi palabra my word son espíritu. Our spirit.
No soy digno. I'm not worthy. Estar en tu presencia. To even be in your presence. Si no me arreglo. If I don't fix my life. Cometí un acto. I committed an act. Que tengo que reconocerlo. I must recognize. Que estoy mal. That I'm not right. Y por eso es que él escribe, el que falló y pidió perdón, llamado David, un corazón contristo y humillado. And that's why he writes, the one who committed sin, David, a humble y escribió and los sacrificios de Dios. And God's sacrifice, es el espíritu quebrantado. It's a broken spirit. That's the sacrifice. Puede dar toda la ofrenda que tú quieras. You can give all the offerings todos you los holocaustos que tú quieras. All the burnt mueve el que está a tu lado, vale así. What, push your neighbor gently. Y dile, no te duermas, que te van a dar una palabra. Come on, don't go to sleep. Here's the word Probó. For you. Ande allí, sé. Cuando vaya citando los textos, que me lo esté dando, porque el mensaje está fluyendo aquí. Los sacrificios de Dios. The sacrifice of God. Porque ellos se acostumbraron a llevar los sacrificios. Dios le está diciendo, oye, el espíritu quebrantado, humíllate delante de mí. No es que tú me traigas la ofrenda. Entonces Jesús viene y cita allá adelante. Si tú vas a traer la ofrenda, ¿por qué tú no le hablas a Juana, que tiene tres meses dentro de la iglesia, que tú no le hablas? It's been months and you y haven't está even con tu cara bonita sirviendo dentro de la iglesia. Pero tú no le hablas a Carla. Tú no le hablas a José. Tú no le hablas a Marina. No le hablas a María. Entonces, ¿qué tú estás haciendo dentro de la congregación? Cuando aquí todos vinimos con defectos, llenos de errores, a cambiar hábitos que teníamos dentro. We all came with defects and habits that were lived inside of us. We're all up in this together. Gracias por los 10 que están aplaudiendo. Thank you for the 10 who are giving praise. ¿Qué dice allá arriba? What does your Bible say? Aquí había una que cada vez que iba que, y una ofrenda grandísima daba y venía a contar esa papeleta de a 100. Y yo me ponía ahí la pastora y venía a ella. $100 bills. She'd be counting it. Hermana, vaya a tirar ofrenda allá. I say, why don't you está haciendo bulto que la gente lo vea. Just trying to be seen by people. Just trying to flash her money like, yeah, I got paid, baby. Se terminó yendo de aquí. She ended up leaving the church, by the way. Porque lo que hacía era para que la gente se diera cuenta lo que ella estaba haciendo. She just wanted people to see what she was doing. Lo que usted hace para Dios, la gente no tiene que darse cuenta, porque la recompensa no viene de humano, la recompensa viene de Dios. What you do for people, for God, should not be seen for people, because it's God ultimately that rewards you. It ain't the people. Se terminó yendo. She ended up leaving the church. No quiso enderezarse. She didn't want to get her aquí venía. No, no, vaya al altar a poner su ofrenda. Después me dejó una carta ahí en el buzón que todos los líderes estaban en pecado. And then she left a letter says every leader in this house was in sin. Una carta me dejó en ese buzón. She left me a letter. Cuatro hojas, por ser el diablo que la iba a leer. Además, leí lo primero. I just read the beginning. La rompí. I broke it apart. Que estábamos todos en pecado. Everybody was wrong in this church. Ella es la única que estaba she bien. Was the only one that was right. ¿Y quién es usted para juzgar a alguien? So who are you to judge anybody else? Oh. Yo vengo a traer un mensaje. Yo no vengo a juzgarlo ni a condenar a ninguno de ustedes. I bring a message. I'm not here to judge or condemn. Porque el día que yo traigo un mensaje para condenarlo y juzgarlo, yo dejo esto. The day I come to condemn, I'm yo vengo a traer una this. Palabra para que usted se identifique con esa palabra y pueda ver un cambio y usted diga, es verdad esa palabra para mí porque yo estoy mal. See, this is the word that you can relate. Pero yo no vengo it. A acusarlo ni a condenarlo, yo no soy juez. I'm not a judge to condemn you. I want you to relate to this word, not feel condemned by this word. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo desprecia, oh Dios. The sacrifice of God is a broken spirit. He's not going to reject the contrite and humble. Usted no sabe la condición que tiene cada ser humano que nació y algunos desde que nacieron, desde su niñez, están llenos de trauma.
They have people who have been born and ever since child they've had trauma. You don't Por eso know es que algunos that. Tienen más batalla que otros dentro de la congregación. And some people have bigger battles than others in the church. Pero como usted no tiene el corazón de padre, el llamado de un pastor, usted no va a entender la gente. Pero el que tiene el corazón conforme al padre va a entender la gente que está en un proceso porque está lleno de trauma. Acá te un día sea limpiado de todo trauma y esa persona sea liberada y diga, ya está bueno, Satán. See, you wasn't called. You don't have the heart of a father. You don't think like a father. You don't love like a father because that was not your calling. You don't understand that one day people are going to change. Usted no sabe que el pastor es que ellos mismos vacían la iglesia. You know some pastors empty out their own church. Porque están heridos en un púlpito predicando. They're on the altar, but they're wounded themselves. Dile a tu hermano, tú vales demasiado para Jesús. Tell your neighbor, you're too valuable for Jesus. Léelo ahí. Usted es alguien que vale demasiado. You're somebody who's worth too valuable. No vea su pasado. Vea lo que va a empezar a hacer hoy. Decide what you're going to do from this day forth. Léeme, por favor. Los sacrificios de no, Dios. No, te lea. Oh, healing. Te lea. Póngale la mano en el hombro a su hermano y dile, hay un solo juez. Tell your neighbor, there's one judge. Diga ahora conmigo, yo vine aquí. Say, I came here. A tener comunicación. To have communication. Con el que me creó. With the one who made me. ¿Usted está escuchando lo que usted dijo? Did you hear that? Why? ¿Por qué? Porque al estar allá afuera, espérese, espérese. See, out in the world, estábamos separados de. We were away from God, separated. Al estar separado, and when we were separated, usted no podía escuchar su voz. You couldn't hear his voice. Why? ¿Por qué? Porque su espíritu estaba dormido. Because your spirit was fast Porque asleep. Solamente en el espíritu and it's only in the spirit puede escuchar su voz. That you can hear his voice. En mi alma, in my soul, Dios no me habla. God doesn't speak to me. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque él es espíritu. He is a spirit. Y como él es espíritu, and because he is a spirit, él habla a su espíritu. He speaks to your spirit. Same language. Primera de Tesalonicenses 5:23. First Thessalonians 5:23. Entonces encontramos un grupo de almáticos. And you find soulish people. Que todo lo que ellos piensan. All they think about. Dicen Dios me habló, mentiroso. They claim, oh, mentirosa. A usted Dios no le está hablando. That's not porque Dios no le va a hablar a su alma. God doesn't speak to your soul. He doesn't communicate with your soul better. Léeme esto, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo? The God of peace sanctify you wholly. ¿Pero qué me va a santificar? What is going to sanctify? Be sanctified. Léalo allá arriba. ¿Qué me va a santificar? What is going to be sanctified? Entonces, ¿cómo Dios va a usar un cuerpo corrupto? So can God use a corrupt con una boca corrupta? With a corrupt mouth? Y todo vuestro ser. In all of your soul. ¿Qué es lo primero que aparece? What is the first thing that happens? ¿Eh? Dígame en voz alta qué. Your spirit. ¿Por qué no parece cuerpo? Why not body? Porque el espíritu es el gerente. The spirit is the manager. El espíritu es el gerente. The spirit is the manager. El alma es la que supervisa. The soul supervises. Y el cuerpo es el trabajador. And the body does all the work. Work that body. ¿Qué se está moviendo ahora? So what's we seeing now? ¿Qué se está moviendo? What moves right Porque now? Él es que trabaja. He's the one that works, the body. Pero si él quiere dormir, if he wants to sleep, y los trabajadores de la factoría no trabajan, and if factory workers ¿qué va a pasar? Don't show up, what happens? Se para la producción. Production ceases, stops.
Pero el gerente viene y le dice, oye, supervisor, oye, oye, actívame el cuerpo. Manager, the supervisor comes to your body and says, yo. Supervisor del alma dice, oye, cuerpo, ¿qué fue? Tú no vas para la discoteca hoy. You ain't go to the club tonight. Tú vas para la iglesia. Let's go to church. Oh. Why? Why? ¿Por qué? Porque el espíritu, see, the spirit le dio orden al alma. Spoke to your soul. El gerente le dio orden al supervisor. The manager spoke to the supervisor. ¿Por qué se mantienen las empresas? Why do businesses stay afloat? Aquí hay una cabeza. We have a head here. No te sometas al gerente. How about you don't follow Mandan your manager? Tu casa. Goodbye. Home. Te dicen goodbye. Adios. Necesito gente que produzca. I need people who are productive. ¿Cuánto usted tiene encima de usted en el trabajo? Two people above you, me. Entonces usted vino aquí. So you came here. No hacer lo que usted quiera. To not do what you want to do. Porque hay un gerente. There is a manager. Que se llama el Espíritu. Called Holy Spirit. Ooh, it's good. Wow. No amaban, ahora hay que amar. You didn't love, you got to begin to love. Porque el Espíritu le habla al alma. Because the Spirit speaks to the soul. Estaba enemistado con tu mamá. You wasn't talking to your mom. Te traicionaron. They let you down. Te hicieron algo. They did something to you. Ahora te dicen. Now they tell you. A lo contrario. Do the opposite. A lo que diga tu alma. To what your soul is telling you. Ponme el texto aquí. Let's go to the verse. I'm sorry, boquejo, quédate para otro día. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Consígame un huevo, por favor. Un huevo en la cocina. Now the God of peace make you whole in every way. Ya alguien está pensando, se lo va a preguntar a alguien, el pastor. Búsqueme un huevo ahí. Espíritu. Spirit. Why say espíritu en minúscula? Why is spirit in lowercase s? Espíritu en minúscula. Lowercase s. A you spirit. It's your spirit. Not spirit in the God. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. The spirit of God. Es mayúscula. Is uppercase s. Porque no es su Biblia. Dios. God. En minúscula. Es cualquier Dios. In the lowercase. Por eso los brujos tienen Biblia. Pero usan Dios en minúscula. Witches have Bibles, but they have a lowercase God. Muchos de ustedes you, en sus redes online, escriben Dios en minúscula. Agarre el botoncito y apriételo para que le salga la mayúscula. You write God in lowercase g. You need to switch that to a capital G. It's called shift, or you know, that little up arrow to make it big G, not little G. ¿Qué es eso? What is this in my hand? An egg. Un huevo. Breakfast for some of you. Ahí hay tres en uno. There's three in one in this thing. Búsqueme algo que lo voy a romper. I want to crack this before you. Una taza. Usted eso. This is what you are. Pastor, yo soy un huevo. Pastor, I'm an egg, really, bro? Well, you know. Usted está viendo uno solo. You're seeing one thing. Pero hay tres. But there's three things. ¿Qué es lo primero que usted está viendo? What are you first thing you see? ¿Y dentro qué hay? What's inside the shell? Clara. The yolk. Y yema. Entonces son tres en uno. And the egg whites. So there's three things in here. Gaseosa, evaporada y sólida. Liquid, solid, el agua usted la agarra, la pone en el freezer, you can freeze, se vuelve hielo, it becomes ice, bota vapor y son tres en uno. Vapor, creo que lo estoy perdiendo. One. Cuando usted frise el agua, ¿qué va a pasar? What happens when you freeze water? Ice. Y no bota como un humito. Doesn't like a little vapor come out? Del frío. From the coldness, y as está it duro, evaporates. Pero después se bebe agua. Science class today, people. Ponme aquí, ponme aquí, ponme aquí, ponme el texto, ponme el texto. Si lo vamos a romper, búscate una cucharita, va a romperlo.
O si quieres tú lo rompes ahí mismo, ven para que tú lo hagas. Diga conmigo, espíritu, my soul, mi alma, my body, mi cuerpo. El día que usted muera. What happens the day you die? Hey, yeah, are you ready for it? Yeah, it's coming. Esta, my flesh, mi carne, my body, mi cuerpo, se vuelve polvo, becomes dust. My soul, mi alma, es subconsciente. Your consciousness. Por eso cuando usted ve que a alguien le da una parálisis, somebody suffers a stroke or paralysis, la sangre lo cubra, and I plead se le muere un lado. A part of your body dies or porque el cerebro era que le enviaba toda la señal al cuerpo entero hasta un dedo que se mueve. The brain is what controls every aspect of your body down to your pinky. Entonces nuestra alma, so our soul, está aquí. It resides. Por eso es que Salomón here. Dice como tal es tu pensamiento, as a man thinks, tal es él. So is he. Como usted piensa aquí en el coco, and as you think in this big melon on your usted neck, va a hacer lo que usted piensa. You'll do what you think. Si usted piensa en grande, you think big things, usted va a ser alguien grande. You'll be someone great. Si usted piensa en que va a cambiar, you think you're gonna change, usted va a cambiar. You're gonna change. Satanás vive bombardeando este coco. The devil bombards this thing on top of your neck. Mientras usted viva, so long you live, le manda información errónea. He sends wrong information. Y lo que viene aquí, and what comes to the head, sale por aquí, comes out through the boca. No. Give me a shot, please. Déjame donde estaba. Alma, soul, cuerpo, body. Que lo van a quebrar como voy a quebrar ese huevo ahora. A mí me quebraron también. As this shell will be broken. Sin Jesús. Without Jesus. Yo vivía para mi cuerpo. I used to live for my body. Y para mi alma. And for my soul. Not my spirit. But no mi espíritu. Why? Porque. My spirit is sleeping in my body. Mi espíritu dormía. Come Jesus. Jesús vino. Connect the Father. Y me conectó al Padre. Porque él es el mediador. He's the mediator entre Dios y los hombres. Between God and man, he stands in the in-between space. Déjame el texto allá arriba. El boquejo que se quede para California ahorita. Levanta su mano todo. We'll save the outline for another preaching day. Diga conmigo, my spirit. Say, mi espíritu con él se conecta for the Holy Ghost. Con el Espíritu Santo. Después de aquí, tú me vas a poner la palabra Espíritu Santo this, para que usted vea qué es lo que va a pasar. I want to show this. Sea guardado, be kept, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. For the return of our Lord Jesus Christ without ahora, blame. You live in the shed. Usted se va de la iglesia. ¿Qué usted va a hacer ahorita allá afuera? What you going to do outside of the church physically? Give me the phone, please. Deme el teléfono. Cuando alguien te llame. If somebody calls you. Y te diga la corona tan puesta en el freezer. They say, yo, that corona is chilling in my fridge for you, baby. Ooh. Mm. little Hennessy. Oh. Hay un pernil. Yo, fuera del humano. We got some meat in this house. Ooh, so good. Seasoned just right. Y la mesa está ready. The table is set for you, bro. Si su espíritu está despierto, if your spirit is awake, you say, usted dice, I no go you home. Yo no voy para tu casita. Me no drinking no more corona, no more Heineken. Ya yo no bebo corona, no bebo Heineken. And the pastor say tonight, el pastor me dijo hoy, que el gerente, that the manager está controlando, is in charge, el supervisor, the supervisor, y el supervisor, and the supervisor, le está hablando al cuerpo, speaks to the al body, trabajador. Oh, charabosa. Charabosa. My body, mi cuerpo,
No more pecado. No more sin. Why? ¿Por qué? Porque tengo a alguien. I got somebody now. Que me guía. Who guides me. Búscame ese texto en la tele. Voy a pedir dos textos más, robot. I'm going to go for two more verses. Me va a buscar, mis palabras son espíritu. My words are spirit. Y después me va a buscar Espíritu Santo. And then you're going to find Pero Holy busca Spirit. Pero mis palabras son espíritu. My no la mía, no la de él. No, not my words. ¿De quién es el celular? Que se me olvida ahorita y me lo llevo. Whoever's cell phone that is. Oh, tuyo. Oh. Dile al que está a tu lado, tu espíritu. Tell your neighbor, your spirit. Está conectado. Is connected. Al Espíritu de Dios. To the Spirit of God. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la tele? Sí. Que el Dios de paz. Pongo en mi palabra son espíritu multi. Vamos. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Imagínense que yo venga y me subo aquí, pero antes de subir aquí me fumo un cigarro. What if I came to church to preach, but before I got on the altar I had a big old cigar. Había un pastor que se fumaba unos cigarros de esta manera. I knew a pastor used to smoke these big cigars. Y con un sombrero así. And with a big hat too. O que antes de venir aquí era pornografía. Before I came to church I was watching some porn. Cuando yo venga y le hable a usted, when I come and speak to you, y le ponga la mano, and I lay hands on you, lo que voy a hacer es que lo voy a contaminar. I will contaminate you as well. Pero si mi espíritu está conectado a su espíritu, but if my spirit connects to his spirit, controla mi alma. It controls my soul. Entonces ahora mi cuerpo es limpiado. Now my body begins to y todo lo que yo be cleansed. And wherever I touch, recibe de lo que yo tengo. Receive from what I have. Why say there? ¿Por qué dice ahí? Léalo usted mismo. Léalo. Read it on your own. El espíritu es el que da vida. The spirit gives life. La carne para nada aprovecha. The flesh has no value, no benefit. Búscalo en una Biblia de papel. If I could get a paper Bible. Una Biblia de papel. Abre una Biblia de papel, ese mismo texto. Open a paper Bible. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son qué? The spirit alone gives eternal life. Son qué? Human effort gets nothing done. The words people, that spoken are spirit and life. Biblia de papel. Usen Biblia de papel. Anybody got a paper Bible? None. Papel ese mismo texto. Open a paper Bible. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son qué? The spirit alone gives eternal life. Son qué? Human effort gets nothing done. The in words the people, that spoken are spirit and life. Biblia de papel. Usen Biblia de papel. Anybody got a paper Bible? None. Si usted lee esto, if you read this book, well, y usted Bible, no lo lee en el espíritu, but not in the spirit, usted no va a entender nada. You'll get nothing lo voy a, out of pepe, it. Lo voy a asesinar ahora. I'm gonna murder you now. Cuando usted va a un motel, when you go to the motel, y va a un hotel, and a hotel, hay una Biblia, there is a Bible in the nightstand, en la mesita de lado, in your night table. Mueve el que está a tu lado y dile, not your neighbor. No te pongas a bostezar al lado mío, dile. Tell them, don't start yawning up in church now. Que hoy tú vas a salir empoderado. You're going to leave in power today. ¿Por qué hay una Biblia? Why is there a Bible there? En el hotel y en el motel. At the hotel and motel. Gente que van a fornicar y adulterar. People who go to, you know, sleep around. ¿Qué va a hacer esa Biblia ahí? What's that Bible doing there? Si dejaste la esposa en tu casa y te fuiste con otra. If you left your wife at home and you took another Biblia to the hotel. ¿Para qué? And there's a Bible there. Ooh. ¿Tú la vales?
Are you going to read that thing? No va a entender ni papa. You won't get silch out of it. Porque para poder entenderla, to understand this, hay que estar en el espíritu. You must be walking porque in the ellas son espíritu. Because the words are spirit and they are life. ¿Y en la escuela la tienen? What about school? Do they have one of these? ¿Está la Biblia en la escuela? ¿La enseñan? Is the Bible part of the school curriculum? No. No. Why? ¿Por qué? Ah. Now you get it. ¿Y por qué en la cárcel la Biblia? But why do they have them in prisons? Y en la escuela no. But not in the schools. Porque si yo le enseño a ella, if I teach her lo que hay aquí, what's in this book, y le entreno, and I train her, entonces dice entrena. Instruye al niño instruct the child desde pequeño from young, después de grande and as they get old, no se apartará they will not depart. Ya él tiene temor de Dios a fear of God y tiene principio and the entonces como el diablo sabe and the devil knows, que esto es espíritu this is spirit, y el niño está aprendiendo de Dios God, a él no le conviene que esté en la escuela it's not good pero sí está en la cárcel para que ella lo necesito en la cárcel y si ya estoy preso why do I need it in the prison if I'm already incarcerated. ¿Usted cree que la cárcel le cambia a la gente? La cárcel no cambia a la gente. Salen peores. No, they don't. Yo predicaba en una cárcel. I've preached in prisons. Allá un evangelista que me gané ahí en Trafford, en la federal. I met him in prison. Porque no lo cambió la cárcel. The prison didn't change him. Lo cambió una palabra un día que yo le llevé. It was a word that I brought to him one day that changed. Agarre esto, por favor. Dile al que está a tu lado, no voy a olvidar este domingo. Tell your neighbor, I won't forget this Sunday for sure. Léemelo, por favor. El espíritu said, No, en la telea. Robó, te pedí otro texto allá arriba. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Levanta tu mano derecha, por favor. Lift your right hand, please. Rick, quiero que suba toda la orquesta. Quiero que suba toda la orquesta, por favor. Miren allá la pantalla con la mano now levantada. Now look at the screen as you lift your hands. Ya, le suba allá arriba. Y allá. Suban sus dos manos. Lean con la mano levantada y haga así con la mano. Miren. Now, lean todo ese texto. Everybody read that verse as you grab. ¿Cómo está escrita esa palabra ahí? Pónmelo aquí, multi. Pónmelo aquí en la televisión. Aquí, de este lado. Léalo. Read it out loud. ¿Más quién? ¿Cómo está escrita esa palabra? Espíritu. En mayúscula o en minúscula. The word spirit is in lowercase or capital S. Entonces, ¿por qué? Why? Porque Dios. He is God. Entonces él te va a dar la interpretación de lo que lee. He'll give you the interpretation. Deja la mano levantada. Él te va a dar la interpretación. He will interpret for porque you ahora el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en el nombre de quién. The Spirit of God that the Father will send. Por eso era que name. Jesús no podía hacer nada él solo. That's why Jesus hasta que no viniera el Espíritu. Until he had the entonces, escuche, escuche, no lo quiero confundir. Entonces dice, en mi nombre, ¿él enseñará qué? He will teach you what? Y por eso things. No puede entender la escritura and you don't understand scripture hasta que el Espíritu no te la revele. Until the Spirit reveals it. Entonces necesito un maestro, I need a teacher, necesito then, un pastor, and a pastor que te instruya who will instruct y te lleve al conocimiento del entendimiento de lo que está leyendo. And take you to understand the knowledge you entonces, are acquiring. Si usted no se congrega, but if you don't go to church, ¿cómo tú vas a saber lo que lees? How can you learn about what you tú no read? Tienes entendimiento there's understanding. Porque tus ojos están velados. Your eyes are blinded. Por eso que los que van camino a Emaús, those on the road to Emaús, cuando Jesús empieza a citarle la palabra, when Jesus quotes the Bible, dice que se le fue, que había un fuego en su corazón que empezó a arder. Porque esas son las palabras que son espíritu y que son vida. Those are the words that are spirit and life, and they a fire begin to burn in their ellos hearts. Enseñará toda la cosa. He will teach you all recordará things. Todo lo que yo he dicho. Remind you all I have spoken. ¿Quién te lo va a recordar? Who's no yo. Going to remind you that? El espíritu. The spirit que se conectó a tu espíritu. That connected to your y tu espíritu. And your se conectó a tu alma. Connected to your soul. Ahora. Now. ¿Cuánto llevo? How long I've been preaching now? Hay una guerra. There is a battle en el alma between the soul y el espíritu. Between the soul and the body. Give me Galatians 5:22, please. Galatas 5:22.
Si no lee, if you don't read, pero tiene que entender lo que lee. But you also have to comprehend what you read. Por eso hay gente dentro de la iglesia, and you find people at the church escuchando, they listen y no cambian, they don't change porque no escuchan, because they're not hearing en el espíritu, in the spirit. La fe, faith, viene por el oír, comes by hearing. Pero hasta Satanás se convirtiera, but even the devil would have become porque a Christian, me escucha palabra de Satanás. How much word does he hear? Pero como es perverso y malo, because perverse and wicked, y él no está en el espíritu, and he's not in the spirit. Hay gente que van a seminarios, van a conferencias, devoran libros y no cambian. There are people who go to all kinds of training, biblical training, and they don't change still. Seminary, institute, everything. Me leo un libro por semana, pero como que no te está haciendo efecto. You're reading a book a week, but I don't see the benefit of it. Fui a una conferencia, pero no cambia la lengua. I went to a conference, but you still speak the same. Va a liberación. You go to church like CLA. Gasta muchísimo dinero. You send money. Escucha all el pastor, te cae la gloria, pero cuando sales de la congregación eres más peleona y más peleón. And then you walk out of church and you're fighting more. Pónmelo al principio, que los dos se oponen entre sí. Ponme 19, creo. Mira, mira aquí, la guerra donde está. This is the battle. Chocan. That we speak about. Por eso el día que tú quieres venir. And the day you want to come to church. Dice el alma y el cuerpo. Your soul and your body is like, nah. Está muy frío. I feel it. It's cold out there, man. Yo lo veo por YouTube. I just watch you on YouTube. Pero está a tres esquinas de aquí. But you live about three corners from the church, three blocks. That's it. No tiene supervisor. You got no supervisor. No hay un gerente. There's no manager in your life. Porque el deseo de la carne. The desire of the flesh. Léalo, léalo, pónganlo allá. Read it. ¿Qué, qué? ¿Es contra qué? It's against the spirit. Amándele, bro. El deseo de la carne es qué? The desire of the flesh. My flag. Mi carne. Dice fight. Pelea. My spirit. Con mi espíritu. Dice love. Dice amor. My spirit wants to fight, the flesh, the spirit wants to love. My flesh. Mi carne. I say nightclub every Saturday. Quiere discoteca todos los sábados. My spirit. Mi espíritu. Dice I want to go in the church. Yo quiero ir para la iglesia, me dice todos los sábados. Vamos, 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 dáselo. Give God praise. And your spirit, tu espíritu, es fuerte, is strong. Tu alma es controlada por lo que es más fuerte. Your soul is dominated by the stronger one. Si tu alma, if your soul, es fuerte, is strong, y tu espíritu no, your spirit, entonces usted termina haciendo lo que diga el alma, no lo que diga el espíritu. You end up listening to your soul, not to your spirit. Every night. Todas las noches. Every morning. Todas las mañanas. You go in the presence. Vaya la presencia. Why? ¿Por qué? Hey. You and me, usted y yo. You and I. Every time. Todo el tiempo. Apostle Paul said. El apóstol Pablo dijo. Yo golpeo. I buffet. Mi cuerpo. My body. I beat my body. He said, basically. Shamayam de Lebrok. Hoy te están dando una activación. This is an activation moment for your life today. Te van a probar ahorita cuando salga de aquí. When you walk out of here, oh, we're gonna test. Van a hacer una llamadita. You'll get a phone call, you know. Yo, what's up?
church over? No. Hoy sí es verdad que te estoy esperando aquí. Yo, I'm ready for you today, baby. Mm-hmm. I got all this for you. Me compré una batita. I got this little nightgown at Victoria's. Quédate con la batita. Keep your little nightgown. Tengo una champañita. A little champagne. Y una batita. Little. Y dos copitas. Quédate glasses, con la champañita. La batita fire. Y la dos copitas. You can keep all those little things you got. Little fireplace ambiance. My body. Mm. You never more. Nunca más. Touch. Lo vas a tocar. Body. Mi cuerpo va a agradar. Will please my father. Mi padre. Oh, today nos están descontaminando. There are detox. There's like a little detoxification. Ahora, ¿qué va a ser process? Cuando salga de esa puerta. Little detox when you walk out that door. Si va y te contamina. Watch out if you don't. Lo que escuchaste, intoxicate yourself again. No te sirvió para nada. Then it was useless. Busca la tele. Los dos se oponen. They oppose each other. Porque el deseo de la carne es contra. See, the desire contra. Of the flesh is against. Por eso te levanta. That's why when you wake up. Y lo primero que tienes que hacer. The first thing you got to do. Y a su presencia. Is go to God's presence. Para que tenga un día bendecido. To have a blessed day. Oh. Now watch this. Y el espíritu es contra. And the spirit opposes. De lo que más te llena. Whatever you fill yourself with. Eso es lo most. Que más va a manifestar. That's what you will manifest in your life the most. Chamay. Los últimos tres meses, ¿en qué has invertido tu tiempo? Last 3 months, what have you been doing with your time? Son máquinas. All day. Yeah. Si comieran Biblia, si. If you ate your Bible like you read your phone. Te escriben 20 párrafos. Son centella. You're like a lightning rod. You're just a beast texting everybody. Si no ahí el teléfono está caliente, ya lo ponen en el. Your phone is hot. You can't even put it to your ear because it's too hot. Su agua llevan ahí. I love you. Hey, you hear me? Me oyes? I love you too much. I love you. Yo te amo. You hear me? Yo te quiero. Después de 10 minutos que tú estás hablando, todo lo que estás hablando es mentira ya. 10 minutes later, whatever you say is a lie after that. No hay cuenta de qué hablar. You got nothing else to say. You heard me? Está repitiendo lo mismo que ya no tiene que hablar. Cierra ese teléfono. Same thing over and over and over. Dale un aplauso por 30 segundos. Ah, give God praise. Un hombre dando mamuela con un caballo ahí que ya te tiene cansado, ya no tiene palabras ya que decirte. Robándote tu sueño, tú que vas a trabajar o vas a estudiar temprano. Pero si tuvieran el espíritu, vamos a desglosar verso bíblico, vamos a un rema, vamos a meternos a la presencia. Pero como está en la carne, él sabe lo que anda buscando. Para tumbarle manita. You're just trying to get that sister to like you. You hear me? I love you. Me amas. I love you too. Yo te quiero también. You hear me? Tú me quieres. I love you. Yo te quiero. I love you too much. Nos queremos juntos. ¿Te quieres 5 minutos más? About 5 more minutes of this. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu y el del espíritu es contra qué? The flesh lusts against the spirit. The spirit against the flesh. Mi espíritu. See, my spirit no quiere saber de nada carnal. No quiere saber de nada carnal. Wants nothing to do with carnal things. Todo del cielo. It wants everything to do with heavenly things. Y estos se oponen entre sí. And these oppose one another. Para que no haga. So that you do not do. Lo que usted quiera. The things you want to do.
Va a haber día. There will be days. Que te va a pasar como a mí. It will happen to you as it happened to me. Que voy para algún lugar y el carro se detiene en la iglesia. Me I'm ha pasado más de cuatro veces. And my car ends up at church. Te va a poner como los GPS inteligentes. You'll become like a smart. ¿Verdad que le pasa que ya te pone solo para donde tú vas? They already tell you when you get in your car and they tell you where you're going. Los que van para trabajo a las 8 de la mañana ya se pone solo, llega en 19 minutos te dice. At 8 o'clock, y tú no tienes que ponerlo. Pregúntame por qué. Porque ya aprendió que tú todos los días haces lo mismo. See, the GPS learned that you, every day you do the same thing. They figured it out. Scary, ain't it? Tú sabes lo que uno bárbaro dice poniendo una alarma de que para seguir viendo la serie de Netflix de que para despertarse en la madrugada. Imagine you set an alarm to wake you up so you don't miss the premiere of the Netflix series coming out for like season 5. Se trasnochan viendo el Señor de los Cielos. And you spend all night watching soap operas and binging on series and. Mira cómo están por ahí. O al Chema Venega. Dígalo, al Chema Venega. Al Chema Venega. Mira cómo están por ahí y se desvelan, ¿no? No mejor que tú no sepas de eso. ¿Cómo se llama? Deme 5 minutos más que te vaya empoderado de aquí. ¿De qué te está nutriendo? What are you feeding yourself with? Tengo dos versos más. I got 2 more verses for you. ¿Qué está entrando? What are you entering into your life? ¿Qué está entrando aquí? What are you putting into your life? ¿Te quiere poseer? You want to possess? Viví una vida de grandeza. Live a life of greatness. Le voy a dar el antídoto. Here's the antidote. Porque quiero orar por usted. I want to pray for you. Cuando Dios llama a Josué, when God calls Moses, él le da unas recomendaciones. He gives them recommendations. En los primeros 8 versículos. The first 8 verses. No quiero que cometa el mismo error. I don't want you to make the same mistake. Porque tú eres el escogido. You are the chosen one. Y tienes la asignación. You have the assignment. Para cambiar la mente de esta gente. To change the mindset of these people. La generación de tu líder. The generation of your leader. No es la que tú vas a dirigir. Is not what you're going to deal with. Entonces hay que sacarle todo esto de aquí. So you got to get all of this out. Y todo el mundo conoce los textos. Everybody knows the Bible verse. Si yo no me esfuerzo. If I don't make an effort. Míreme que tú es serio lo que le estoy hablando. I'm real about this. A cambiar áreas de mi vida. To change areas in my life. Nunca van a ser cambiadas. They will never be changed. Si usted ven aquí, no ponga atención a lo que yo traigo. Mira, yo no pude predicar lo que traje. I couldn't preach my message today, what I worked on. Porque él quería que se predicara. This is what God had for us today. Y lo que más Dios quiere es que le vaya bien a sus hijos. What God desires most is for his children, things to go well for them. Y te voy a dar una recomendación y te voy a dar una lista. Here's the recommendation with a list as well. Porque tú estuviste allí. You was there once. Que este pueblo es duro de servir. These people are stubborn. Y no me quieren servir como yo quiero. They don't want to serve me the way I want them to serve me. Levante su mano derecha. Would you lift your right hand? La carne. The flesh nunca va a querer will never want hacer lo que Dios diga. To do what God says needs to be done. Ahora levante sus dos manos. Now lift both hands. Cuando yo leí este texto, I read this verse, transformó mi vida. It changed my life. Y creo que este mensaje vino para eso. And I believe this, the word came to do just that. Ahora le voy a hablar a Betel. I'll speak to Bethel now. A Gabaón. Gaben. A Beraca. Baraka. A Carmelo. Mount Carmel, Sinaí, Mount Sinai, Peniel, Peniel y Pentecostés. And Pentecost. Así te dice el Padre. The Father says to you, para usted poder liberar in order to deliver cosas internas que tiene, things inside of your trauma life, que tiene, the trauma inside of you, es a través de la palabra. It is through the word. Pero desde hoy, from today, vamos a caminar we will walk en el Espíritu. In the Spirit.
No, no, vamos a recoger ofrenda ahora todavía. Póngale la mano en el hombro a alguien y dile te amo. Lay hands on somebody, she'll say I love you. Ahora póngale la mano en el hombro y dile desde hoy. But tell him from today. Haga esos niños que no se me muevan allá. No quiero distracción por ningún lado en los próximos 5 minutos. Dígale al hermano que le queda al lado desde hoy. Tell your neighbor, from this day on, va a escuchar. You will hear la voz, the voice del Espíritu. Of the Spirit. Eso es, dale la mano. That's right. Shake someone's hand. Que la sangre guarde mi corazón. I plead the blood of Jesus on my heart. Dona, no tengo nada con nadie. I got nothing against anyone. Ponme a Gálatas 5:22 ahora. Galatians 5:22. ¿Sabe por qué escucho su voz? You know why I hear God's voice? Y no ando inventando. I'm not just. ¿Usted quiere escuchar su voz? Making things up here. Porque no hay nada como el que escucha su voz. Nothing like hearing God's voice. Ahorita fue un personaje a mi habitación y entró. I saw a character enter my room. Y me quería tapar la boca. Try to cover my mouth. ¿Esto es serio lo que está hablando? I'm serious about this. Muchos de ustedes, many of you, mientras están durmiendo, while you're sleeping, vienen personajes y le agarran la garganta para que no hable. Try to grab your throat, y usted lucha y quiere moverse, and you no fight, puede. ¿A quién le ha pasado struggle? Eso? Anybody experience that? Ahorita me hizo un demonio eso. A demon did that to me. ¿Sabe recently? Cómo son esos espíritu humano. There's a human spirit. Cómo se cogen imágenes de gente. They take the image of people. Y ellos saben cómo transportarse. And they know how to transport themselves. Y me echó una llave. And they locked me. Entró a mi habitación. Entered my room. Pastor, ¿está en pecado? No. Pastor, es un mundo espiritual. No. Y así como me hizo, yo le hice así. And I did the same thing to them. Removed the hand. Y era por esta gloria que venía. And it was for this glory today. Personaje con una mano negra. A character with a dark me quería aplastar. Hand. Muchas veces usted quiere moverse en la cama y no puede. Often you try to move in bed and you're not able to. Y está reprendiendo y la voz no le sale. You're rebuking but you cannot speak. Pero cuando usted dice el poder de la sangre, when you plead the blood of the Jesus, yo le pido como nunca antes al Padre, I ask you like never before, que todos vamos a escuchar su voz. We will all hear God's voice, the voice of the Spirit. Hoy quiero ver tu gloria, vamos a hacer esa. ¿Qué dice ahí, Carlos David, ahí arriba? What does Galatians say? Mas el fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. Camina en el Espíritu. You walk in the Spirit. Dios te habla. God speaks to you. Pero no tiene el fruto. But you don't have the fruit. Entonces, ¿cuál Dios te está hablando? So what God is speaking porque si Dios te habla, because if God speaks, tiene que manifestar el fruto de lo que habla. You got to manifest the fruit of whatever he said to you. Dice los frutos. He doesn't say the fruits. No. Te están asesinando hoy. Oh, they're murdering dice you los frutos. Does it say fruits? ¿Qué dice? Singular. Todo en voz alta, ¿qué dice? Singular, the fruit. Si usted no ama, if you don't love, usted nunca ha escuchado a Dios. You've never heard God in your life. Hice un devocional y un hombre me mandó una ofrenda dominicana. Por eso. Devotional. Gentleman sent me an offering porque tenía 14 años leyéndolo. Had read it for 14 y en un years. Cuarto allá fue que lo descubrí en Dominicana. And yo decía los frutos. We used to say the fruits. Y es uno. But it's one. Amor. Love. ¿Por qué está la unción aquí? Why the anointing lives here? Porque amo. Because we love. Estamos en la iglesia, estamos perdidos dentro de la iglesia. We're in church and we're lost in the church. Choca con todo el mundo. Pelea con todo you el mundo. Clash with everyone, you argue with everyone. Y dice que Dios te habla. And mentira. Then God speaks, you're lying. Está confundido.
Mas el fruto, no los frutos, es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Si usted no ama, if you don't love, usted no ha conocido a Dios. You have never met God. Lo repito. A mí la persona que más daño me hizo en esta tierra. The person who hurt me the most on this planet Earth. Yo oro por ella. I pray for them. No para que el padre la mate ni la destruya. Not that God will slay them and destroy them. Para que la bendiga. Porque la Biblia que usted tiene dice que ore por su enemigo. But that he would bless them. You see, your Bible says, pray for your enemies. Liderazgo. Leadership. Hoy voy a abrir mi corazón. I mean, spill my heart out to you. Conozco gente con mensajes en las redes. I know people who preach online, social media. Y yo no se lo escucho. But I refuse to listen to them. A un muerto puede resucitar y no le escuche el mensaje. You can raise a dead person. I refuse to listen to you anyway, certain people. Pregúnteme por qué. Why? Porque están enemistados con otro y están predicando. See, they're enemies with somebody else, but they're still preaching. Si usted no tiene amor, if you have no love, a mí no me predique. Don't even preach to me. No pida púlpito. Don't even ask for an altar. No pida parte. Don't ask to be participant. Porque si usted no quiere saber de la gente, if you want nothing to do with people, ¿para qué quiere predicar? Why you want to preach? Tu mensaje no me ministra. Your words don't speak to me. Tus canciones no me ministran. Your songs don't reach me. Nada de lo que haga me ministra. Nothing you do reaches me. El que ha nacido de Dios. If you are born of God, ama. You love a sus enemigos. Your enemies. Déselo el aplauso. Por amor sana. He heals because of love. Por amor se entregó. He gave himself out of love. Por amor se humilló. He humbled himself because of love. Por amor se hizo cuerpo. He made a body because of love. Dejó su gloria. Left his glory. Por amor le sacaron toda la sangre. Because of love he poured out his blood. Por amor lo llevaron a una cruz. Because of love he went to the cross. Por amor. Because of love. Le pusieron espina en su they frente. They put thorns on his forehead. Wow. Corintios 13. Corinthians 13. Gracias, Señor. Gracias por darme este mensaje en el púlpito. Thank you for this word today. Te amo. I love you. Gracias. Thank you. Predique con su vida. Preach with your life. No trate de impresionar a nadie. Try to impress no one. Con un rema. With a rema word. Tu vida para mí vale más que cualquier mensaje que me predique. Your life is far more valuable than anything you may preach. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. I spoke. Por eso ve muchas veces a la persona que te hirió un día. And those that you see someone who wounded you once and hurt you. Que te traicionó. Or maybe betrayed you. Y siente, ¿sabe qué pasa? And every time they walk by, you got a feel in some todavía kind of no way. Ha sanado. You've yet to be healed. No aplauda. Que nosotros sanamos. We heal. Pablo lo que usa la Biblia para que usted y yo hagamos un ejercicio olvidando lo que queda atrás. Te tengo noticia. Este coco que tú tienes aquí no olvida. La que me hiciste. Yo sé que me la hiciste. Ahora yo me sané de la que me hiciste.
y ya no me duele ni me molesta. Te perdoné de corazón, pero yo sé lo que me hiciste, porque mi memoria está ahí, por eso están las crónicas. Pero Pablo no incita a hacer un ejercicio olvidando lo que queda atrás, porque no puede vivir ni ver lo que viene adelante todavía pensando en lo que quedó atrás. See, Paul does a biblical exercise. He wants us to forget what is behind. You won't really forget. It's just you won't focus on it. Because I remember what you did to me. I just don't hurt for it anymore. Sané la traición. I was healed from betrayal. Sané la humillación. Sané todo lo que me hiciste. I healed from all you did to me. Te veo, but when I see you, te saludo y te abrazo. I greet you, I kiss porque you. Él me amó, God loved me. Y como él me amó, and because he loved y tengo me, su esencia, and I have his essence, yo, ahora yo manifiesto now I manifest lo que él me entregó, what he gave su amor. Me, his love. Pregúnteme todo en voz alta, ¿cuál es la enfermedad más grande? What is the biggest sickness out here, Pastor? El rencor. Resentment, el odio, hatred, y el desamor, and heartbreak. No hay enfermedad más grande. No sickness greater. Estar enfermo del alma. Than to be sick in the soul. Léalo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. If I could speak all sigue, the languages of earth próximo. And angels and have no love, I'd be like a noisy gong or clanging cymbal. Si tuviera que, if I had, léalo. Son profetas. These are prophets. They're prophets, right? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and knowledge, and ¿para qué me predica y me habla de Dios si tú no manifiestas nada de lo que me está hablando? Why you tell me all these things about God, but you don't manifest anything of what you're saying to próximo. Me. No se vaya, que ahora viene lo bueno. This is the dile best que está a tu lado, el mensaje fue para mí. Díselo, díselo. This was a message for me. Mira, te vas con una paz de aquí. You're leaving with such peace today. Y si tiene algo con alguien, lo va a llamar. Someone, si no te cogen la llamada y no quieren aceptar lo que tú le vas a decir, problema de ellos, pero tú vas a estar en paz con Dios. Call, them, léalo, léalo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Next verse. Próximo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. ¿Cómo? Me voy a quedar ahí. Love is not boastful. Repíteme ese texto que está ahí. El amor es sufrido, es benigno. Why say sufrido? Why does it say love suffers all things? Porque cuando tú amas, when you love, tú te entregas lo que tú amas. You give yourself to that which you love. It's patient. It's a Lord Jesus. Amo a Jesús. It's loving. Me ama demasiado. He loves me. It's love. Levanta tu mano y dile, Él me ama. Say he loves me. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Por su amor. Because of his love. El amor es sufrido. Love is patient. Es benigno. Kind. El amor no tiene it is not envidia. Jealous. Oh. ¿Y por qué tu hermana cuando Dios la bendice tú te irritas? So why you get upset when God blesses your sister? La victoria de tu hermana es tu victoria porque tú fluye el amor de ti tiene el Espíritu Santo. Her victory is your victory. Ya tú no estás separado. There's no separation. You flow in the love of the tú Spirit. Tú estás conectado para con el Padre. You're connected to the Father. Esa naturaleza adámica desde que te estoy enseñando desde el principio ya no está. That Adamic nature is no longer inside of you. Te sientes irritado y enojado. Hoy se va en el nombre de Jesús. You're irritated. That leaves today in the name of Jesus. Pa. Father. Pero a mí nadie me amó. Ain't nobody ever loved empieza me. Empieza a practicarlo. Then you begin to love. Y tú vas a ver la gente como te va a empezar and a amar. People begin to love you back. ¡Ale! Todo el mundo me rechaza. Everybody empieza tú a conectarte me. A la gente. Why don't you connect with people? Empieza a practicar lo que tu carne te dice. No, 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 no lo haga. Diga no.
Yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el fruto del Espíritu. Yo tengo amor. Yo nací de nuevo. Algo depositó el cielo dentro de mí. Begin to do everything opposite what your flesh is telling you to do. Begin to love. Begin to practice the very fact that the Spirit of God lives inside of you. El amor no tiene envidia. Love is not envious. El amor no es jactancioso. It's not boastful. No se envanece. It's not proud. ¿Y por qué a veces quiere pisotear a la gente? But why you want to trample people sometimes? Levanta tu mano derecha que te tengo una palabra. Them. El próximo. No hace nada indebido. Does nothing unlawful. Dame más monitores. No busca lo suyo. Does not seek its own. No se irrita. Is not provoked. No guarda rencor. Thinks no evil. Y todavía me está hablando. But you're still talking to me. De la que te hicieron hace 2 años. About what they hace did 3 años. Ago, y no ha podido perdonar. You've not forgiven. Entonces, ¿a cuál Cristo le está sirviendo? What Christ are you serving? ¿Y por qué te lleva bien con tanto daño que te hizo? Porque yo me encontré una iglesia que me dijo cuál era el verdadero amor. Yo me encontré una iglesia, que me sanaron. Me encontré una iglesia que me presentaron el verdadero Jesús. Oh, why you treat them lies, even though they did all these things to you. I encountered God and I found a church that taught me how to live right and love right. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dale un aplauso por 30 segundos y próximo. Next verse. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y voy a orar por aquello que digan, hoy necesito una oración porque me cuesta amar. For those who say, I need a prayer, pastor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El próximo. Next verse. Todo lo sufre. It suffers all todo things. Lo cree. It believes todo everything. Lo espera. It's always hopeful. Y todo lo soporta. And it endures all things. Toda la cristiandad, all of Christendom, todo el camino, the entire world, es el amor de Jesús. It's the love of Jesus. Cuando te encuentres con el que te tocó y te violó, perdónalo. The one who molested you porque and touched naciste you. De nuevo. Forgive them. You was el amor born nunca deja again. De ser. Love never pero ceases. La profecía se acabará. Prophecies will end. Cesarán la lengua. Tongues will la ciencia finish. Se acabará. Knowledge will end. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. In part we know and in part. Somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Queremos bendecir tu vida a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a poner contenido cada semana, donde va a recibir una palabra de liberación, de sanidad, milagros, señales. Es impresionante lo que Dios está haciendo con el Ministerio Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Recibimos personas de diferente nación porque es un avivamiento. Y si usted conoce a alguien con depresión, con tristeza, con intento de suicidio, por favor, invítelo a suscribirse a nuestro canal de YouTube y que le den a la primera campanita para que te envíe todas las notificaciones. Queremos llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Estamos viviendo en una temporada que lo que más necesitamos es escuchar una palabra de revelación. Dios te bendiga.